Estas imágenes las envió a la redacción de SN Sur Noticias, una vecina de la comunidad del Socorro de Platanares de Pérez Celedón. Las personas que viven en este sector ponen el grito al cielo por las condiciones del camino, el cual está deteriorado y con las lluvias de las últimas semanas se pone aún más difícil el paso. Este camino tiene poco menos de 15 años en ese estado, según los vecinos del Socorro, con una extensión de unos 1.400 metros. Bueno, en realidad este es un trayecto del camino del que le estábamos hablando. Es un aproximado de kilómetro y medio, el cual se encuentra en esas condiciones todo. Acudimos a ustedes para ver si encuentran alguna solución y nos pueden ayudar con este camino, porque en realidad ya hay ningún otro medio ni de ninguna otra forma. Y los demás caminos de la comunidad se encuentran en buenos estados, solamente es este que ha quedado en el olvido durante 14 años. Lo que tiene muy preocupados a los que recorren esta vía es que cada día se pone más feo circular por este punto, a tal grado que los carros de doble tracción tienen que hacer pericias para poder pasar, aumentando el peligro para los conductores. Aquí está uno de los vecinos, de los que también se ha afectado con esas condiciones. Y ahí hay parte donde de verdad ya por esa parte solamente en botas, porque no hay ni carro doble prácticamente que pueda y logre subir. Y es que más de una decena de familias viven en este punto y necesitan de este camino. Pueden haber un aproximado de unas 15 familias que transitan diariamente por este camino. Los vecinos del Socorro de Platanares piden ayuda a las autoridades para mejorar esta vía que es de suma importancia para unas 15 familias.